Hoy voy a daros unas ideas muy muy fáciles de hacer y económicas, utilizando los materiales que tenemos en casa. Vamos a convertir unos paños de cocina en un gran mantel y unos mantelillos individuales. Aprovechando el crochet de la abuela, haremos unos platillos de pan. A partir de unas cintas, haremos unos servilleteros. Nuestra invitada de hoy se llama Vera Burmester. Nos va a enseñar cómo hacer un collar fresquito y muy, muy divertido. Hoy, revisando las cosas en la cocina, he encontrado pues un montón de paños de cocina que había comprado. Un día me entró el bulle-bulle y como eran baratos, eran de un algodón precioso y de un color estupendo, pues me inflé a comprar paños de cocina. Voy a unirlos con una especie de galoncito. Vamos a hacer un mantel grande para la mesa, que me va a venir muy bien. Vamos a necesitar los paños de cocina, un metro, tijeras, hilo de aguja y dedal. Entonces, medimos los paños de cocina que tengan la misma longitud. Primero vamos a poner el galón, que lo voy a presentar con unos alfileres. Yo voy a enseñar fácilmente como con cuatro puntaditas se va a sujetar. Una agujita. Y un dedal. En realidad es coger la tela y el bordecito de la puntilla. Esta puntilla la tenemos cosida por los dos lados. Hay que rematarla primero, antes de ponerle el borde. Entonces le damos dos vueltecitas y igual se le dan unas puntaditas. El siguiente paso será ponerle una terminación. Puntadita al paño de cocina. Y ya solo es continuar todo alrededor del mantel. Aquí es facilísimo. Ahora vamos a ver el resultado de este trabajo tan divertido que hemos hecho. Encuentro que ha quedado muy gracioso, de diferente estampado. Vamos a poner una mesa entonándolo en verde y azules. Es informal, pero creo que ha quedado muy gracioso y muy original.